Hola, hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Sila. El día de hoy te traigo un video cortito, pero que te va a encantar, ya que te mostraré cómo se asa un pescado a las brasas. En esta ocasión será un jurel, una receta rápida, sencilla y deliciosa. ¿Quieres ver cómo lo preparo? Pues quédate y cocina conmigo. Bueno, pues este es un jurel y este normalmente se come asado. ¿Qué es lo que hacemos? Lo dejamos así con escamita porque es una escama muy, muy finita. Y lo que hacemos es cortarlo por la parte del lomo. Miren, ya el corte ya lo hicimos, lo cortamos por el lomo y así es como lo vamos a poner a asar. Lo vamos a poner a asar con la carne hacia arriba y con la piel hacia abajo, que es la que se va a ir asando, y así a fuego muy muy bajito se va a ir cociendo la carne. Esto lo único que le ponemos es sal y no necesita absolutamente más. Cuando tú lo quieras preparar en empanadas o con otro tipo de guiso, bueno, pues ahí ya le vas a poner los condimentos que tú necesitas, pero por el momento nada más vamos a ponerle sal. Y miren, aquí tengo el fogón ya con pura brasa. Todavía está un poquito alta, pero lo voy a hacer a un ladito para que solo el puro calorcito le pegue al pescado. Y vamos a acomodar el pescado. Y así con mucho cuidado ponemos a las brasas. Y ahora le vamos a espolvorear la sal. Un poco nada más, es para que empiece a agarrar sabor. Y así como está lo vamos a dejar para que se vaya asando lentamente con las brasas. Así que vamos a esperar a que se cocine y volvemos. Y listo, así quedó el ya bien asadito después de una hora de estar en las brasas. Y si se fijan, son unas brasas muy muy pequeñitas. Prácticamente con el puro calor de la brasa es que se logró cocinar. Puedes comer así, le vas quitando la carnita y en un taquito con una salsita, con un pico de gallo. O lo puedes guisar y hacer en empanaditas, tipo pan de cazón. Hay muchas formas de comerlas, pero eso te la compartiré en otro video. Y listo, ya así quedó, bien asadito. Y así es como normalmente se comen, miren, una tortillita. Esta pues es torteada, bien rica. Y vas agarrando la carnita y se la vas poniendo tu taquito. Acuérdense que ya le pusimos sal, pero tú lo puedes probar. Si te gusta, le pones más sal o así como con lo que le habías puesto, suficiente. Y lo puedes acompañar de cualquier salsita. Yo aquí tengo una salsa de chile de árbol bien rica y con eso lo voy a acompañar. Lo puedes acompañar con un pico de gallo o con puro sal, con pura sal, con puro limón, con lo que tú gustes. Miren qué rico. Y miren, aquí tengo el pico de gallo. Y esto huele delicioso y está delicioso. Y es una comida muy, muy saludable y muy económica. ¿Se te antoja? Esta es una de las formas en la que puedes comer el jurel asado. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho esta receta. Si te gustó, dale like, comenta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que sigas cocinando conmigo. Yo soy Sila. Nos vemos la próxima. Bye.